caso que hoy, como lo mencionábamos, palabras que se dicen de diferentes maneras en toda América. En este caso, vamos a empezar a poner un ejemplo tan sencillo que yo creo que es un factor primordial en la vida diaria. Pues sí, mucha gente ha cometido muchas locuras por él. El dinero. ¿Cómo se dice dinero en la región donde tú vives, por ejemplo? Pues el dinero, por ejemplo, acá se dice lana. Lana, exactamente. Billete. Acá en México, ¿no? Sí, sí, sí. Acá en México se dice billete, varo. Varo, el billuyo. El billuyo, por ejemplo, allá en Colombia, en Perú, la plata. La plata. Es que yo no tengo plata, señorita Laura. Yo no tengo plata. Sí. Entonces, yo quiero plata. Para eso trabajo, para la plata, dice. ¿Y qué pasa el de gras? No, verdad, no, no. Está la plata, la morralla también. La morralla. Que es más comúnmente cuando traes moneditas, ¿no? Monedas. Sí, sí, sí. ¿Saben? En Santo Domingo me llama mucho la atención que le llaman menudo. Para nosotros en México, el menudo es un platillo sabroso que se hace con la pancita de puerco y con granitos de maíz. Exactamente. Ya que si te vas a Puerto Rico, menudo es un grupo. Entonces, o sea, ¿cómo varían las palabras? Ah, y también menudo, lo por ejemplo, cuando dicen, mira, ahí va un tremendo menudo. Nosotros decimos a las personas que son un poquito robustas o también las personas obesas, ¿no? Precisamente, pero allá todo lo contrario en Puerto Rico. Por eso le pusieron menudo al grupo, porque era un grupo de chavos bastante delgados. Uh-huh. Entonces, es una persona menudita, delgadita. Sí, sí, en sí. En este caso. Es que dependiendo, pues, por ejemplo, nosotros también podemos decir, ah, mira, es una muchacha muy menudita y eso significa que está delgadita. Según. Pero si tú dices tremendo menudo, es porque es alguien muy gordo. Porque lo, en México. Sí, porque lo ponemos como si fuera algo de puerco. Exactamente. Otra cosa que también tiene mucha diferencia, según como lo digas, en este caso aquí en nuestro país, la palabra baquetona. Baquetona en el sur de nuestro país, México, es una mujer floja. Que también floja tiene muchísimas derivaciones que ahorita las mencionamos. Baquetona en el norte es una mujer de cascos ligeros. Baquetona igual baquetón. Igual baquetón. Para nosotros significa en el norte de México significa una persona a la que le gusta, ¿qué te puedo decir? Todo fácil. Podría decir. En el sur de México. En el sur de México. Ajá, sí, sí. ¿Y a los del norte? Aquí son unas personas infieles. Somos, iba a decir. ya. Mejor calladito, me veo más bonito. Pero bueno, eso con respecto a la cuestión de. Estamos hablando del dinero y nos brincamos a los baquetones. En fin. Bueno, es que hay muchos baquetones que no les gusta trabajar. Mencionamos la palabra también floja, que tiene sus derivaciones. Saludos a Rusia también. Derivaciones, floja, arrastrada. Ah, también se le llaman huevonas. Buenas tardes.